¿Ya viste estas fotos con historias muy perturbadoras? Te invito a ver este increíble episodio. La tragedia de Eben Byers, la historia del hombre que se bebió la muerte. En el tumultuoso Nueva York de la década de 1920, un hombre de negocios legendarios emergió de entre los rascacielos de la ciudad. Eben Byers, conocido por su fortuna, encanto y deseo insaciable de éxitos. Byers se convirtió en un símbolo de la era del jazz. Sin embargo, había algo oscuro y enigmático detrás de su carisma y su fachada. Eben Byers es un hombre adinerado y exitoso que vive en la ciudad de Nueva York en la década de 1920. Es un hombre popular y respetado, pero también es arrogante y egocéntrico. Cuando sufre una lesión en el brazo, comienza a tomar Raditor, un popular medicamento patentado. Bienvenidos todos. Nuestro contenido es de entretenimiento, analizando eventos paranormales, enigmas de la humanidad e historias increíbles. Esto es The Todito News. Un popular medicamento patentado, hecho de radio, disuelto en agua. Raditor se vende como una milagrosa cura para todo tipo de enfermedades, desde la artritis hasta el cáncer. Byers está convencido de que Raditor lo ayudará a recuperarse de su lesión y a mantener su salud y vitalidad. Al principio, Byers parece mejorar, se siente más fuerte y lleno de energía, pero con el tiempo comienza a sufrir efectos secundarios muy extraños. Su piel se vuelve pálida y se le caen los dientes. También comienza a tener dolores de cabeza y muchas náuseas. Byers visita a varios médicos, pero ninguno de ellos puede diagnosticar lo que pasa. Finalmente, se da cuenta que Raditor es el culpable de todas sus enfermedades. Byers está decidido a advertir a los demás sobre los peligros y los riesgos de utilizar Raditor. Comienza a hablar públicamente sobre su experiencia y a demandar a la empresa fabricante del medicamento. Pero es demasiado tarde. Byers muere de cáncer en 1932, a la edad de 51 años. Su muerte es un escándalo nacional y ayuda a llamar la atención sobre los peligros y los riesgos de la radiación. Esta es su historia. Eben Byers es un miembro destacado de la alta sociedad de Pittsburgh. Se dedicó al golf y se convirtió en un golfista de élite, ganando el torneo amateur de Estados Unidos en 1906. No obstante, su éxito en el golf fue efímero, ya que fue derrotado en el mismo torneo en 1916, lo que lo llevó a poner fin a su carrera en el golf. Posteriormente, asumió la presidencia exitosa de la empresa siderúrgica de su padre, lo que lo convirtió en un multimillonario de la noche a la mañana. Utilizó su riqueza para invertir en propiedades lujosas en todo el país y adquirió hasta establos de carreras para caballos en el Reino Unido y en Estados Unidos. Además de sus posesiones materiales, Eben estableció conexiones con personas muy influyentes e importantes, como los fundadores y ejecutivos de Coca-Cola. Sin embargo, en 1927 y a los 47 años, experimentó un agotamiento físico y decidió tomar un receso. Durante un largo viaje en tren, sufrió una caída que resultó en un dolor agudo en su brazo izquierdo. Buscó atención médica y le recetaron un tónico llamado Raditor para aliviar el dolor y aumentar su energía. Su obsesión por Raditor lo llevó a consumir dosis excesivas, lo que causó efectos secundarios muy graves, como pérdida de peso, dolores de cabeza y problemas dentales. A pesar de su deterioro de salud, continuó tomando cantidades excesivas del tónico, lo que resultó en un envenenamiento por radiación. Eben Byers falleció en 1932 y su cuerpo permaneció radioactivo incluso después de su muerte. Para contrarrestar el dolor persistente, un médico le sugirió que tomara Raditor, un medicamento patentado, fabricado por William J. Bailey. Bailey era un desertor de la Universidad de Harvard que afirmaba falsamente ser doctor en medicina y se había enriquecido con la venta del Raditor.
una solución de radio en agua que, según él, estimulaba el sistema endocrino, ofreciendo a los médicos un soborno por cada dosis recetada. Se afirmaba que el costoso producto curaba la impotencia, entre otros males. Incluso fue anunciado como una cura para los muertos vivientes, así como la luz solar permanente. Bayer siguió la prescripción médica de tomar una sola cucharada al día durante un corto periodo de tiempo. Bayer también se vio afectado por el efecto placebo, ya que se sentía muy bien. También comenzó a tomar una botella entera al día, luego 2 semanas más tarde y después de 1 año incluso 3 botellas al día. Tras tomar varias dosis de Raditor por día, creyendo que le daba una sensación de tonificación, Bayer se detuvo en 1930 después de tomar unas 1400 dosis, cuando ese efecto se desvaneció. Perdió peso, tenía dolores de cabeza y sus dientes comenzaron a caerse. En 1931, la Comisión Federal del Comercio le pidió que testificara sobre su experiencia, pero estaba demasiado enfermo para viajar, por lo que la comisión envió a un abogado para que tomara declaración en su casa. El abogado informó que toda la mandíbula superior de Bayer, excepto dientes frontales y la mayor parte de su mandíbula inferior, había sido removida y que todo el tejido óseo restante de su cuerpo se estaba desintegrando y en realidad se estaba formando agujeros en su cráneo. Se sabe que Bayer no sintió mucho dolor, ya que todos sus nervios también fueron derretidos por la sustancia al mismo tiempo. Los médicos trataron de remover todo el tejido putrefacto de su rostro y quirúrgicamente le construyeron una nueva mandíbula para que no se viera tan feo, tan desfigurado y fuera más viable estéticamente. Desde 1927, cuando comenzó a tomar Raditor, hasta 1931, cuando dejó de tomarlo, Bayer consumió más de 1400 botellas. Con todo esto, su tejido y sus órganos vitales también se estaban desintegrando dentro de su cuerpo, lo que lo llevó a la muerte en el año de 1932, cuando solo tenía 51 años. Oficialmente, su muerte se dio el 31 de marzo de 1932, atribuida al envenenamiento por radiación, utilizando la terminología de la época, pero se debió a cánceres, no al síndrome de radiación aguda como tal. Las autoridades cerraron la compañía de Bailey, sin embargo, él trató de vender el mismo artículo con un nombre diferente. En 1965 el cuerpo de Bayer fue exhumado para ser estudiado y se encontró como resultado que sus restos aún son extremadamente radioactivos. Actualmente, estos se encuentran enterrados en el cementerio de Agee Gardens en Pittsburgh, Pensilvania, en un ataúd forrado de plomo, fabricado para evitar la radiación de su cuerpo. El radio tiene una vida media de 1600 años, por lo tanto los niveles de radiación del cuerpo de Even seguirán radioactivos por muchos siglos más. Psicoanálisis. Un análisis psicoanalítico de la historia de Even Bayer revela una serie de elementos y dinámicas psicoanalíticas interesantes. Aquí hay algunas consideraciones claves desde una perspectiva analítica. Primero, la búsqueda de significado y satisfacción personal. Segundo, la obsesión y la adicción. Tercero, el deterioro físico y emocional. Cuarto, la desesperación y la búsqueda del remedio. Quinto, el impacto en la identidad. El psicoanálisis de la historia de Even Bayer revela una búsqueda de significado y satisfacción personal, evidenciada por su obsesión y adicción al Raditor. Un intento de llamar un vacío emocional, su deterioro físico y su emocional se interpreta como una manifestación de un conflicto interno profundo, y su búsqueda desesperada de remedios refleja la lucha contra la decepción de su situación. La transformación física drástica impacta en su identidad, lo que subraya como conflictos psicológicos que pueden llegar a manifestarse
en momentos de adversidad para todos. Esto es De Todito News. No olvides suscribirte,